Buenas tardes a todos y a todas. Soy John Tavener y hoy me despido de Chihuahua al haber concluido mi asignación como cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Durante los últimos 2 años, he tenido la oportunidad de trabajar y entablar relaciones con gobierno, empresarios, académicos, sociedad civil y muchos más en todo el estado. También tuve la oportunidad de viajar a varias partes del estado de Chihuahua, un estado impresionante por su belleza geográfica, pero que brilla sobre todo por la gentileza de su gente. Deseo expresarles mi más sincero agradecimiento por la amabilidad que los chihuahuenses me brindaron durante mi asignación aquí. Es la misma que me han mostrado los mexicanos a lo largo de mis múltiples asignaciones anteriores en este maravilloso país, tanto en el DF como en Guadalajara y Hermosillo. Sin duda, extrañaré la relación binacional tan cercana que se vive en la frontera y el vibrante potencial de esta región, pero me voy satisfecho de haber podido ser un puente de entendimiento mutuo entre nuestros países en Chihuahua. Mi sucesor como cónsul general será Eric Cohan, quien se espera que llegue a Ciudad Juárez en el otoño. El cónsul Cohan ha trabajado anteriormente aquí en Ciudad Juárez. Habla español con fluidez y sé que el consulado general de Estados Unidos estará en buenas manos con él. Espero le extiendan la misma hospitalidad y cooperación que yo disfruté. Como muchos de ustedes saben, esta asignación fue particularmente especial para mí, ya que soy originalmente de esta región y pude representar a mi país en el estado más grande de la República Mexicana, siempre acompañado de un gran equipo. México siempre será parte de mi vida y llevará un lugar especial en mi corazón, por mis 2 hijos que orgullosamente tienen la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, como muchos fronterizos, y por los recuerdos que tengo por los más de 11 años que he vivido en este gran país. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.